Es una multinacional dedicada a seguridad privada. Es una empresa que ha apostado por una actividad muy específica. O sea, no, en este sector existen muchos competidores o otras compañías que lo que hacen es tener multiservicio. Se dedican a jardinería, servicios generales. Sin embargo, Prosegur lo que ha decidido en su estrategia competitiva es ser un referente a seguridad a nivel mundial. Y de hecho, en el transcurso desde su nacimiento en el año 75 hasta la fecha, pues es evidente que lo ha conseguido. Con una plantilla superior a 200.000 personas de ámbito mundial, pues hay todo tipo de perfiles profesionales, ¿no? Desde ejecutivos en el sentido más estricto del mundo de empresa hasta técnicos en muchos matices. Todo tipo de ingenierías tienen cabida en el ámbito porque hay I+D, se generan nuevos productos. Obviamente los profesionales vinculados a la seguridad pues son bien recibidos. Cuando nos referimos a lo que es mano de obra pura y dura, lo que es, digamos, tropa, internamente y con todo el respeto lo llamamos tropa, entonces lo que se hacen convocatorias y se utiliza muchísimo la prensa local, porque la seguridad no deja de ser un negocio muy doméstico. Si no estamos hablando de lo que serían ejecutores, en principio, o productores, estamos hablando de mando intermedio o de ejecutivo, no, la empresa cree mucho en la promoción interna. Primero hay que tener un estado de ánimo. Hay que estar convencido de que uno sirve para aquello a lo cual oposita. Yo mismo me he encontrado seleccionando personas, seleccionando gente de todo ámbito de promoción interna y siempre me he inclinado para que fueran colaboradores míos, aunque fuera a distancia, en una provincia lejana, pero al final están en tu paraguas de equipo, por aquellas personas que las ves que están convencidas que pueden hacer aquello a lo cual opositan. Es básico. Una vez tenemos ese espíritu o ese convencimiento, a partir de aquí hay que utilizar todos los recursos. Hoy en día está muy, muy aceptado de que las redes sociales son importantísimas y lo son, pero también hay que cultivar el cuerpo a cuerpo. Desde el principio hay que crear relaciones. Crear relaciones cuando hacemos Erasmus, crear relaciones cuando estamos de vacaciones, crear relaciones en el club de ajedrez, en el club deportivo, pero está claro que a cada perfil se le exige un nivel de lo que llamamos vulgarmente contactos diferente. Eso sí. Si estamos buscando un gestor comercial en Asturias, pues veremos su capacidad de penetración en el mercado, su conocimiento de la parte institucional, de la parte administrativa, gubernativa y obviamente del sector. Y luego ya, pues si somos personas que ya tenemos un target, un customer target, es decir, una cartera de clientes y 2.000 tarjetas en tarjeteros que al final tenemos que poner con gomas de pollo, pues hay que fidelizar. Todo el mundo nos es útil y debemos de generar una buena estela con todo el mundo, lo cual también nos satisface como personas, que eso es obvio. Yo siempre parto de una base, es ayuda y no esperes nada a cambio, ya vendrá, ya bajará el maná. Respondiendo o circunscribiéndome a tu pregunta, lo que hay que hacer es lo que hemos comentado antes, estar atento a todos los medios de prensa, estar atento a los medios de internet. Y si tenemos una intención, o sea, si nuestra ilusión, vamos, lo que no podemos hacer es intentar disparar a todo tipo de aves. Cuando se va a cazar con munición de pluma, con munición de caza mayor, con equipo de agua, con equipo de bosque, con equipo de alta montaña. Entonces, dependerá de a lo que nosotros aspiremos, pues en ese sentido hay que estar atento a todas las oportunidades, buscarlas y lucharlas. Hay que estar en el terreno de juego. Entonces, hay que estar, hay que presentarse al premio del mejor trabajo de Dow Chemical, si es el caso. Hay que estar en el evento de medicina del Palau de Congresos. Hay que apuntarse como voluntario a determinada organización que está en contacto con el mundo de los laboratorios. Esa es la forma.
Pues mira, primero de todo hay que crear una imagen de uno mismo. Sagrado. Es decir, tenemos que tener una imagen de nosotros mismos. Entonces, dependerá de lo que queramos ser, deberemos de dar esa imagen. Porque, y esto lo sabe muy bien la gente que trabaja en el ámbito comercial, los primeros 20 segundos son básicos. Es decir, la primera impresión es muy importante. Cuesta mucho cambiar la primera impresión, incluso la que es solamente gráfica. Una vez tenemos una imagen de uno mismo, a partir de aquí, saber entender siempre lo que quiere la organización a la cual optamos. Es decir, entender cuáles son las claves del éxito. Eso es así. Símil, si somos un gran tirador de tres puntos, pero el equipo de baloncesto en el cual queremos entrar lo que necesita es un base, pues siendo una persona de 2,15 m, a lo mejor si medimos 1,80 m, pues podremos entrar. Es eso, es atender a lo que necesita la organización. Y obviamente, antes de presentarnos, tenemos que irnos dotando de puntos fuertes. Es decir, una imagen que necesitamos, irlo fortaleciendo, aprender idiomas, aumentar habilidades, fortalecer competencias, desarrollar nuestro talento y luego tener capacidad de convencimiento. Como dije desde un principio, transmitir a la organización, ya sea a través de escritos, de la manera que escribimos, de la manera que nos expresamos, cuando tenemos la oportunidad de llegar a la entrevista personal, pues que la otra persona quede convencida de que vamos a ser profesionales eficaces y, perdón que lo reitere, y honestos. Depende. Si fuéramos capaces de intuir que la organización lo que quiere es empleados tipo robot, y podría citar algunas cadenas de fast food famosas, porque en su forma de desarrollo se ve, pues tenemos que tener la capacidad, la inteligencia, la astucia, la adaptabilidad de ser capaces de demostrar que vamos a ser muy lineales con todas las líneas de la empresa, porque es una empresa muy burocratizada. Si es una empresa de laissez-faire, ya no vas de la mano, por ejemplo, un vendedor de jardinería, un vendedor de alarmas. Bueno, pues le van a decir, usted tiene que obtener tanta venta mensual, tanto RIF. Esta persona tiene que ser una persona y ser muy capaz de por sí misma salir hacia adelante. Sí que aconsejo que cuando vamos a una compañía, sobre todo si es entrevista personal, busquemos en internet y obtengamos información de la compañía. Porque leyendo los valores de la empresa, la misión de la empresa, su volumen, los lugares donde trabaja, qué se dedica, su eslogan, pues ya podemos tener un discurso, un idioma, para poderlo plasmar tanto en el papel como en la conversación con quien fuere, porque hay muchas empresas, y el caso de la nuestra, en determinados puestos, no solamente se pasa entrevista personal con un psicólogo, se pasa entrevista personal con el selector, se pasa entrevista personal con el jefe directo y se pasa entrevista personal con el jefe de departamento, con lo cual tienes que convencer a tres personas y no puedes ir cambiando el discurso. Decidir qué se quiere hacer y hasta dónde se quiere llegar en el sentido del ser. ¿Qué quiero conseguir ahora y en un futuro? Plantearse un objetivo, ver en el mercado, en diferentes sectores, dónde puedes realizarte en ese objetivo. No todo es, digamos, el mantenimiento económico. Y a partir de aquí, dotarse de las herramientas para ser competitivo en lo concerniente a ser elegido. Eso es básico.